Conocer nuestra interculturalidad es parte de nosotros. Un país pluricultural como el nuestro tiene facetas realmente interesantes. Vamos a contarles que la pintura facial con huito, esto es practicado por las mujeres de la nacionalidad quichua, es una costumbre ancestral, mis queridos amigos. Con ella, pues las mujeres resaltan su belleza y representan armonía con la naturaleza. Con huito, un compuesto natural de la selva, las mujeres de la nacionalidad quichua se pintan el rostro. Pastaza tiene 7 nacionalidades. Por ejemplo, se diferencia también en la pintura. Por ejemplo, los huauranes solo se pintan la parte del ojo con achote. Y los shuar y achuar, ellos se pintan con carahuira, que es más o menos como achote mismo, parecido a eso, pero viene de otra planta, destacado. En cambio, los quichuas de la Amazonía utilizamos más el huitu. En esta práctica ancestral, cada una representa líneas y formas de la naturaleza. En ese momento lo que estoy pintando es un diseño de una tortuga, y también lleva la punta de la lanza, algunos bejucos de la selva, y eso es lo que representa las flores, la vida en la selva. Más de ser esto una pintura, más de ser algo tradicional, lleva la esencia de las mujeres quichuas, lleva la esencia de la naturaleza. Cada una de las líneas representan fuerza, representan algo de la naturaleza, los bejucos representan animales, representan el espíritu de la selva transmitido a través del huitu, a través de sus manos. Para ellas es además una forma de resaltar su belleza, por eso se pintan en ocasiones especiales. Porque eso nos da la belleza, también representa la armonía entre los pueblos. Bueno, utilizamos más en los eventos y también en las reuniones, en las ceremonias, para danzar. Pero el uso del huito va más allá de la pintura del rostro, pues aseguran, tiene otras utilidades. No solo la pintura facial, también sirve para el cabello, para la caspa, para mantener lacio y negro, y para el crecimiento también. En la provincia de Pastaza encontramos a gran parte de esta nacionalidad. En sus comunas no solo muestran esta práctica, sino que además la comparten. Me gusta mucho que la cultura se sienta y poder transmitir a las demás personas que nosotros en Pastaza somos una provincia multiétnica, pluricultural, y nosotros los mestizos estamos siempre en armonía con las nacionalidades. Es que esa es una forma de preservar las raíces de la nacionalidad quichua, lo que es apoyado por quienes los rodean. Es el hecho de que nosotros como mestizos tomemos como punto de partida lo cultural, fortalece mucho el reconocimiento de lo ancestral, el reconocimiento de la cultura, para que las otras personas puedan conocer. Desde la provincia de Pastaza, informó Gisela Moreira.